platícanos. Espérame, güey, a ver. Platícanos, ¿cuánto tiempo tienes estudiando? Perdón, apenas voy a cumplir 2 meses. Ay, qué padre, ¿qué te decidió a entrarle a la actuación? Pues nada, me encanta la verdad todo esto que tiene que ver con transmitir y expresión corporal y pues me di la oportunidad. Que tiene que ver también con la herencia, ¿no? Yo creo, o sea, con lo que trae uno en la sangre o no tiene nada. Ah, ok, pensé que hablabas no, de la herencia no. Y yo, wow. Con la herencia trabajas. Pues yo creo que sí, hasta eso sí. Vengo de como muchos artistas, entonces pues sí, como que siento que lo traigo un poquito en la sangre ahí. ¿Y qué te dice de esa parte de tu familia que justamente quieras incorporar en esto? Pues me apoyan muchísimo. Sí, la verdad, sí, están felices de que estoy estudiando actuación. ¿Quiénes son las personas que como que están justamente dándote esos consejos de profesionales? Mi papá, mi abuela, pues todo el mundo, la verdad, se han portado muy lindos conmigo. Oye, ya que habló de la herencia, ¿cómo va ese lo de la herencia? Solucionándose. Qué padre, ya sí. No hay ningún problema, ¿cómo se va manejado o qué? Pues se está solucionando, lo estamos platicando justo para que se pueda solucionar. ¿Con quién lo estás tratando? Con mis hermanos. Ajá, ¿están de acuerdo? Pues más o menos en eso estamos, poniéndonos de acuerdo. ¿Qué edad tienes ahora, Pao? 21 años. Perdón que no esté tan atenta, es que justo estoy por verme con mi hermano, entonces tengo que cuadrar eso. Oye, tengo entendido que pasó algo con una revista apenas, salió en una portada. Salió una nota, sí, en Trenotes, pues, perdón. ¿Tienes alguna opinión de eso? No, pues nada, estuvo muy padre, la verdad, trabajar, vestirme de la pícara, la disfruté muchísimo. Ah, ¿y sí. En la parte como polémico de chisme que puedan llegar a decir? Pues no, hasta eso creo que todo lo que se dijo fue verdad, o sea, fue lo que yo hablé y soy tranquila con la nota. ¿Para ti fue un desahogo tal vez en ese sentido? Sí, la verdad sí, lo sentí así. ¿Y un mensaje sobre todo para las personas a lo mejor que puedan estar, puedan haber sentido lo mismo en algún momento, ¿no? Pues se me hace que siempre vale la pena seguir luchando y que aunque a veces no lo veamos, siempre sale el sol. ¿Qué mensaje le mandarías a esas personas justamente a lo mejor que se identifican contigo en esas declaraciones? Que todo va a pasar y que no están solos y si necesitan buscar ayuda, está bien pedir ayuda y se vale. ¿Qué le dice? Perdón. ¿Tú en quién pediste la ayuda en su momento? En su momento, pues a mi familia. Me acerqué mucho con mi familia, con mis mejores amigas y estuvo muy, muy bonito, la verdad, recibí mucha ayuda. ¿Qué te dijo tu abuelita de que trabajas a la actuación? Pues nada, que me tiene que dar muchos consejos. Tenemos ahí una comida pendiente justo para que me platique todo, pues su experiencia. ¿Cómo la ves ahora, enamorada con su novio? No, pues bien feliz, la verdad me da muchísimo gusto verla enamorada otra vez. Qué padre, ¿no? Sí, súper bonito. Que todavía se encuentre uno el amor. Sí, está padrísimo, que no hay edad para el amor. Oye, para redondear el tema que te preguntaba, sobre todo por la importancia que tiene a nivel social, ¿de qué manera crees que sea la mejor forma de hablar de esos temas y que se quite el tabú? Son cosas que importan y que puede estar pasando. Claro, yo siento que hay muchísimas personas que desafortunadamente pasan este tipo de cosas en silencio, pero pues en ese momento yo creo que ya es quitarte ese tabú y realmente pedir ayuda porque hay muchas cosas en esta vida que merecen la pena y a veces hay días nublados y no podemos ver más allá de lo que estamos viviendo en ese momento, pero todo se soluciona, está bien pedir ayuda, está bien ir al psicólogo, ya no hay por qué tener esos tabúes tan pasados de que no, pues estás loco si vas al psicólogo, no, todos tenemos problemas y está bien que nos ayuden a afrontarlos a veces si no podemos. ¿Y no te gustaría ayudar a la gente, por ejemplo, en claro, pláticas? ¿Sabes? Claro, me encantaría. Digo, primero tengo que estar fuerte yo y pues realmente tener como el conocimiento para poder ayudar realmente a la gente, pero sí, a mí me encantaría, la verdad, ayudar a la gente. ¿Tú sabes cuáles son los pasos, cuáles son los conflictos? Podrías tener muchísima práctica para la gente. Sí, sí, pues sí, estaría muy lindo. ¿Cuáles son los principales? Dame un segundo, me está hablando mi hermano, pues. ¿Bueno? A ver. ¿Ya?